Pues me encuentro aquí, como pueden ver, en Tequisquiapan, este lugar padrísimo que está en el estado de Querétaro y que se encuentra justamente a escasas 2 horas de la Ciudad de México, rumbo a Querétaro. Quiero decirles que, bueno, nos encontramos aquí porque pasamos a desayunar. Es un lugar que vale mucho la pena visitar para caminar, comer, comprar cositas de artesanías, visitar la iglesia, que es muy, muy bonita. Ahorita se las voy a enseñar. Pero además, bueno, porque finalmente es un punto intermedio entre la Ciudad de México y Peña de Bernal, lugar al que nos vamos a dirigir en este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, Peña de Bernal, quiero decirles que es un pueblito muy bonito, también muy pintoresco, pero además cuenta en su haber con un monolito impresionante, un monolito de 350 metros de altura. Imagínense nada más lo que es eso. Ya lo van a ver, de verdad que es un lugar maravilloso que te provoca muchas cosas desde que llegas. Para empezar, te impresiona ver el tamaño tan impresionante de este monolito de 350 metros de altura. Dicen que pesa alrededor de 4,000 millones de toneladas, imagínense nada más. Pero no solo eso, también pues es un lugar lleno de misticismo, de energías, de cosas como muy interesantes que te provocan, incluso que te cures de muchas cosas, según dicen. Vamos a investigar a ver si es cierto, pero además les da una longevidad muy grande a todos sus habitantes. De hecho, dicen que es el lugar en donde puedes durar hasta 100 años de vida, imagínense nada más. También cuentan que hay una pila de agua donde, bueno, esa agua que tomas es bendita, que tiene ciertas cosas que te curan y que te hacen, bueno, sentirte mucho mejor, y que incluso han llegado a curar cáncer, sida y demás. Vamos a ver si es cierto, ya les estaremos contando, pero sí quiero que me acompañen a descubrir este lugar tan precioso y tan impresionante que se llama Peña de Bernal. Vamos a ir para allá, les vamos a contar más, vamos a subir a la peña y, bueno, veremos qué nos depara este viajecito, que seguramente se va a poner muy, muy bien. Mi nombre es Jorge Carvajal y de verdad que la vamos a pasar muy, 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 muy bien. Muchas gracias y los dejo con imágenes de Tequisquiapan en el estado de Querétaro. Pues después de casi 3 horas de camino, por fin llegamos a Ezequiel Montes, este municipio del estado de Querétaro, en donde justamente se encuentra lo que ya les había comentado, la Peña de Bernal, que de verdad es un lugar impresionante. Es un lugar muy místico, tiene muchas historias que ya les iremos contando. Imagínense que entre las muchas cosas que se dicen es que en esta peña, que ustedes van a ver en un momentito, bueno, pues en esta peña se aparecen constantemente ovnis, que dicen que hay una cueva por ahí escondida, que hay un cuarzo de colores adentro de esa peña enorme, 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 y que justamente eso es lo que provoca que en este lugar, en Peña de Bernal y en Ezequiel Montes, bueno, pues se genere tan buena vibra, tan buenos resultados, tan buenas cosas que benefician y ayudan a la salud y a la buena vida de todos los habitantes y de toda la gente que decide venir a Peña de Bernal. Así que, bueno, para empezar este viaje y esta aventura, bueno, pues quiero dejarlos con la imagen impresionante que tenemos de Peña de Bernal. Les anticipo que es un día nublado, un día de bastante neblina, ya ustedes lo van a ver. Le va a faltar un pedacito a la peña que ya se los mostraremos el día de mañana o posteriormente, pero para empezar, lo que van a ver, de verdad que les va a gustar y es realmente impresionante. Y esto es Peña de Bernal en el estado de Querétaro. Muchísimas gracias y así comenzamos nuestro viaje. Amigos de Mochileando, pues ya estamos aquí en Peña de Bernal, como se los comenté, y lo que pueden ver atrás de mí, pues no es ninguna construcción abandonada, no es ninguna calle cualquiera, no es ninguna propiedad ahí que espante ni que haya fantasmas y demás, para nada. Y, bueno, pueden disfrutar de este lugar que de verdad es espléndido. Quiero decirles
que nos vamos a dirigir a la entrada del hotel o del hostal, y les voy a ir presentando paso a paso todas las instalaciones del hotel para que vean qué cosa más bonita y vean atrás de mí lo que se encuentra justo aquí en la entrada del hostal medieval, pues la Peña de Bernal, obviamente. Pues aquí en la peña tiene ciertas energías que solamente ahí se pueden lograr. En ningún otro punto, de México ni del mundo, solo en Peña de Bernal, así que deben de venir, miren. Ahora ahí les va. Eso que ustedes ven ahí es mi habitación. Vamos a conocerla. Espero que no esté toda tirada y todo un mugrero porque me va a dar el ataque. Miren, vamos a ver. Ay, qué bonita, ¿verdad? Miren, cama king size para pasarla rico. Ahora falta ver con quién. Es su cama king size. Aquí me reciben con un vinito muy rico. Café, crema, muy a gusto. Miren qué rica se ve la cama. ¿A poco no? Para un brinquito. Ya saben. Miren el baño, qué bonito. Qué a gusto la voy a pasar. Increíble. Pero lo más interesante que tiene esta habitación es el balcón, que es acá. Y la vista espectacular. Tanto a lo que es el rodeo, que ahí se hacen eventos medievales constantemente, como a la Peña de Bernal. Vean nada más la habitación. Vean la vista espectacular. Despertarte, imagínense nada más. Despertarte aquí en la cama, ¿eh? Ahí estoy en la cama. Abres los ojos y lo primero que ves es la Peña de Bernal. A todo lo que da, no frieguen. Está de verdad bien, bien padre, bien bonito. Así que bueno, pues simplemente los invito a que vengan a conocer y a disfrutar de este maravilloso hotel. Ahora me encuentro en el centro de Peña de Bernal, de San Sebastián de Bernal, más bien como se le conoce a este pueblo. Y les voy a contar una historia que hay muy interesante al respecto de esta iglesia. Porque resulta que fíjense que hace muchísimos años se dice que una persona de aquí de la comunidad iba pasando por aquí ya en la noche caminando tranquilamente, cuando de repente empezó a darse cuenta que venían varios tipos con la intención de asaltarlo. La verdad es que la situación se dice que la veía bastante difícil, no solamente porque se veía como asalto, sino que se veían gentes agresivas. Total, que justo iba pasando enfrente de la iglesia y entonces le pidió a las santas ánimas o a las ánimas benditas que lo protegieran, que lo cuidaran. Dicen que les imploró tanto que bueno, que los tipos estos que venían con la intención de asaltarlo simple y sencillamente de repente dejaron de verlo. Él estaba ahí enfrente de ellos y ellos ni cuenta se dieron que estaba acá, como si se hubiera hecho transparente, ¿no? Invisible.
El caso es de que, bueno, le salvó la vida de esta manera a las santas ánimas, que a partir de ese momento se dice que cualquier problema que tengas, cualquier necesidad, vienes, prendes una veladora, la pones aquí en esta iglesia y bueno, seguramente se te va a conceder. De hecho, dentro de la iglesia hay muchísimas veladoras prendidas como parte de las peticiones que hace la gente a esta parroquia, ¿no? Y como pueden ver, bueno, pues ahí tengo a Peña de Bernal. Vean qué bonita se ve. La verdad es que el centrito es muy chiquito, muy pintoresco. Aquí se han filmado muchas películas, se han hecho telenovelas. La que recuerdo fue la de El niño que vino del mar, en donde constantemente salía la Peña de Bernal como parte de la escenografía. De hecho, en esa telenovela se hizo pensar que el pueblito estaba a la orilla del mar. Y sí, tiene como ese estilo. Podrías imaginar que aquí al lado, muy cerquita, está el mar, pero obviamente no, pues no hay nada de eso, ¿verdad? Pero como pueden ver, bueno, es un lugar muy bonito. También venden muchísimas artesanías, muchos cuarzos, para la gente que le gusta eso, muchos cuarzos y muy barato, porque se dice que la peña está tan llena de este tipo de piedritas y de cosas tan bonitas, que incluso el piso que hay en el que estoy parado se dice que está lleno de cuarzos. Sabrá Dios si es cierto o no, pero es lo que se dice de las tantas historias que se cuentan de la Peña de Bernal. Así es que bueno, pues los invito a que vengan aquí a conocer este lugar tan pintoresco, tan bonito, que se llama Peña de Bernal. Y bueno, después de haber pasado por la iglesia, pues ahora nos corresponde ir justamente a la Peña de Bernal para subirnos hasta la cima. Miren, hasta allá, lo más alto, hasta acá. Hasta ahí nos vamos a subir. A ver si aguanto. No les garantizo nada, por lo menos no voy en tacones. Espero poder aguantar. Pero si no, pues hasta donde llegue, ¿sale? Pues aquí los esperamos. Ojalá vengan pronto a Peña de Bernal, en el estado de Querétaro. Un lugar pintoresco, bonito y muy rico, como para incluso venir en cuestión romántica, porque es un lugar, además de friecito rico, pues se pinta para el romanticismo, ¿sale? Entonces, bueno, pues vámonos a Peña de Bernal, a ver si logramos subir hasta la puntita de esa hermosa piedra. Pues aquí vamos comenzando el ascenso. Como pueden ver, bueno, pues esta parte por lo menos está bastante complicada. Hay mucha piedrita, no está un camino bien hecho. De hecho, en esta parte baja hay puestecitos donde pueden comprar comida, pueden comprar artesanías, pueden comprar agua, refresco, lo que quieran. Bueno, pueden hacer aquí lo que quieran. El problema va a ser a partir de aquella subida que pueden ver, y que creo que es donde se va a empezar a poner complicada la situación. Pues aquí vamos ya por el camino, subiendo poco a poco, con un montón de rocas enormes que hay aquí, pero que van armando como un caminito, como unos escaloncitos de los que podemos irnos sosteniendo para ir subiendo poco a poco. La verdad es que está bastante padre, bastante interesante, aunque sí cansado, obviamente. Más si son como yo, que nunca tengo condición para nada de estas cosas, pero no importa. Vamos a subir y vamos a ver qué nos encontramos ahí arriba y qué tal se ve todo. Ezequiel Montes, que se llama así el pueblo donde se encuentra Peña de Bernal, pues como se ve desde las alturas. Así que bueno, vamos para allá. Ya casi llegamos al mirador de la Peña de Bernal. La verdad es que nos falta ya muy poquito. Y quiero decirles que en el camino me encontré con varios botes de basura, que eso me gustó mucho. Y la verdad es que sí, la gente ha dejado su basura ahí. Todo muy bien, muy a gusto. También les comento que tienen que tener mucho cuidado aquí, porque en toda esta área ya hay piedras que se resbalan, que se caen. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay muchas piedras que están detenidas con alambre. Y lo que sí les voy a pedir es que no vengan en tacones, ¿eh? Ni se les ocurra, ¿no? Porque nunca faltan las desfigurosas que ahí vienen en tacones, ¿no? Ni se les ocurra. Vengan en tenis cómodo y gruesecito de la planta, o de la suela más bien, porque si no se les entierran las piedras, ¿eh? Bueno, me voy a apurar para llegar ya al mirador y mostrarles cómo se ve desde ahí arriba.
Bueno, después de caminar casi durante una hora en subida entre piedras, pues qué les puedo decir, mucho polvo, un lugar desértico y entre tanto también ecología. Bueno, nos encontramos de todo en este hermoso lugar, pero por fin logramos llegar aquí al mirador de la Peña de Bernal, que la verdad es que está padrísimo, está muy muy bonito. Y debo de contarles que aunque es complicada la subida, no como en otros lugares, por ejemplo, el Cerro del Teposteco sí es mucho más complicado que subir aquí, sin embargo, sí tiene su complejidad. Pero debo decirles que, por ejemplo, en el equinoccio de primavera, todo esto, lo que es el mirador, la misma subida, el camino para llegar hasta aquí, se llena de gente que viene a cargarse de energía vestidos de blanco. Eso ya es tradicional en el equinoccio de primavera. Y ahí durante 3 días le hacen una ceremonia, una misa, y suben, están mucho tiempo ahí sentados, orando, pidiendo cosas buenas para el lugar, para los habitantes y demás. Se bajan y al otro día ahí vienen otra vez y lo vuelven a hacer. La verdad es que son tradiciones muy bonitas, pero bastante pesadas. Sin embargo, bueno, la gente de aquí de Peña de Bernal y de Ezequiel Montes, pues ya saben cómo hacerlo, están acostumbrados a esto y lo disfrutan mucho. Pero sin embargo, si ustedes quieren venir y pasar unos días como muy diferentes a lo que hacen normalmente, pues les pedimos que vengan en el equinoccio de primavera o el 3 de mayo, que son las fiestas tradicionales de aquí de Peña de Bernal. Desde aquí nos despedimos, esperemos que les haya gustado y les dejamos con estas imágenes de este lugar impresionante que se llama Peña de Bernal. Y mi nombre es Jorge Carvajal. Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy me encuentro desde un lugar espectacular que se llama Querétaro o Santiago de Querétaro, a escasas 2 horas de la Ciudad de México en auto. La verdad es que es un lugar muy muy bonito, muy pintoresco, y se los voy a ir presentando poco a poco todo lo que pueden hacer aquí. Quiero contarles que este lugar, bueno,
Es uno de los estados con mayor número de iglesias dentro de su pequeño estado. Son alrededor de 230, 240 iglesias o centros de culto los que hay aquí. Entonces, como pueden ver, miren, acá atrás tenemos justamente una iglesia que se ve muy, muy bonita. Esa es la catedral principal de aquí del centro de Querétaro. Lo que pueden ver también atrás de mí, miren, esa casa tan bonita, pues perteneció nada más ni nada menos que a doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, y a su esposo, don Miguel Domínguez. Entonces, bueno, ahora esta casa que es preciosa, pues pueden ocuparla. Más bien es ocupada desde 1981 como palacio de gobierno. Esto lo decretó José López Portillo y, bueno, la conservan muy bien. Cuando ustedes vienen pueden entrar, tomarse fotos, conocer la casa por dentro. Es una casa muy, muy bonita y de verdad vale la pena que la visiten, ¿sale? Y bueno, pues aquí pueden ver que para empezar nuestro recorrido, pues está el centro de Querétaro, que está muy, muy bonito, está impresionante. De verdad vale muchísimo la pena que lo conozcan. Vean nada más qué cosa más hermosa hay aquí. Y aquí pueden comer, pueden pasear, pueden caminar, pueden jugar, pueden hacer lo que quieran porque se la pueden pasar muy, muy bien. Vamos a hacer un recorrido, les voy a voltear la cámara para que vayamos viendo todo lo que hay aquí en el centro de Querétaro. Pues ya estamos aquí en el centro de Querétaro y como pueden ver, la verdad es que muchas de sus callecitas pues son bastante pequeñas, bastante angostas, pintorescas, pero la verdad es que nunca se hace los tráficos de la ciudad, que eso es muy, muy padre. Nada más, bueno, se hacen algunas filas, pero que se acaban rápidamente. Este es el centro principal. Vean nada más los árboles que tienen también cortados, tan bonitos, que son tradicionales aquí en Querétaro. Y aquí, bueno, pueden encontrar restaurantes de todo tipo de comida y la verdad es que no es nada caro. Hay buffets que, por ejemplo, cuestan 180 pesos, que son unos, que son 9 dólares para los que viven en Estados Unidos o en otro país, y tienes para comer absolutamente de todo, o puedes comer quesadillas, gorditas, atole, pues todo lo que quieras, o hay restaurantes más baratos. Esta es la casa que yo les decía que está muy, muy bonita, la casa de la corregidora, de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Vean nada más qué cosa más bonita esto, está súper conservada, muy, muy, muy grande, vean nada más hasta dónde llega la casa de que fue de doña Josefa Ortiz de Domínguez y que ahora es el Palacio de Gobierno, como les comentaba. Entonces, bueno, aquí en pleno centro de Querétaro, obviamente, pues, luce espectacular. Pero bueno, vamos a caminar porque les cuento que en Querétaro, principalmente los sábados y domingos, pueden venir y caminar durante horas, porque fíjense que en sus callejones, bueno, pues venden de todo. Hay restaurantes también, pero también hay artesanías, hay dulces típicos, que por cierto les quiero comentar algo. Fíjense que aquí en Querétaro yo no sabía, pero hay unos dulces típicos que se llaman pedos de monja, así como lo oyen, pedos de monja. A mí la verdad que no se me antojan para nada. Son unos chocolatitos que dicen que están muy ricos, pero pues por muy ricos que estén, yo la verdad que no me los como porque el nombre no está muy bonito, no sé quién se lo haya puesto, ni me imagino cómo sean los pedos de monja, pero mejor pues ni le investigo. Vean qué padre se ve la iglesia, es una parroquia muy, muy grande, la que es la principal de aquí de Querétaro, bueno, del centro de Querétaro. Y como pueden ver, vean, hay restaurancitos de todo tipo, como que miren, hay un restaurante donde venden chocolate caliente. Mira, aquí es la antojería, que ahí venden, que dice que es la casona de los cinco tiempos. Miren qué colorido está. Miren, está muy padre. Muy, muy padre. Venden pozole, venden gorditas, venden guaraches, enchiladas queretanas. Que las enchiladas queretanas son muy ricas, Quiero decirles que las enchiladas queretanas pues son un poquito más secas que las normales. Para los que no sepan, es tortilla bañada en chile y encima le ponen papa, zanahoria, pollo, lo que ustedes quieran. Saben muy, muy ricas. Hola, perdón. Y bueno, por acá hay más restaurantes. Miren, esta es la fábrica de chocolate.
Y aquí pues venden obviamente chocolate, frappé, limonadas y de todo. Pero son lugares muy, muy chiquitos, pero muy pintorescos, muy bonitos. Y además económicos. Donde se la pueden pasar increíble. Y más ahorita que por ejemplo, ya como pueden ver, quiere salir el sol. Pero la verdad es que ahorita ya en estos tiempos ya el clima es muy complicado. ¿Por qué? Porque lo mismo hace de repente calorcillo que de repente empieza a hacer aire, se nubla y hace frío. Como pasaba hace ratito, hubieran visto. Yo por eso traigo chamarra, chaleco y todo lo que se pueda. Y prefiero irme quitando poco a poco la ropa a quedármela así y luego estar batallando, ¿no? Miren aquí sombreritos muy bonitos. Y saben que estos sombreros que pueden encontrar en otros lugares carísimos, aquí los pueden comprar por, ¿qué les gusta? 150, 200 pesos máximo. Entonces, está padre eso, porque sale más barato, están muy bien hechos. Ay, ya casi me atropella esta de la bicicleta, pero va como loca. Eso sí, tengan cuidado, porque nunca falta el loquito aquí, ¿eh? Pero bueno, miren qué bonito. Como pueden ver, bueno, Querétaro es una ciudad muy colonial, muy tipo española, obviamente por sus fundadores y demás. Pero vale mucho la pena venir, conocerla, caminar. Para quienes les gusta ese tipo de paseos, ¿no? De andar camine y camine, conociendo, metiéndote a un lado, metiéndote a otro. La verdad es que vale mucho la pena. Y ahorita, allá al fondo estoy oyendo que están los danzantes, que son muy tradicionales en México. Estos señores que se disfrazan como nuestras culturas del pasado, como aztecas y así. Y entonces se dedican a bailar y a ofrecer sus shows a cambio de que les pongan una moneda, ¿no? Entonces, miren, esto lo hacen normalmente afuera de las iglesias. Y justamente aquí está la iglesia y aquí están los danzantes. Así que los voy a dejar con ellos para que vean un poquito de lo que presentan aquí en Querétaro. Aquí está la policía cuidando de que no haya altercado ni nada de eso. La verdad es que creo que es de los pocos estados donde la policía se porta muy bien, no como en otros lados que andamos ahí batallando y andamos padeciendo sus tracaleadas, ya saben, ¿no? Bueno, esta es la entrada de la iglesia, miren, está a reventar el día de hoy porque obviamente muchísima gente viene a orar, a pedir cosas buenas como debe de ser. Miren qué bonito se ve allá adentro. ¿Ya vieron qué bonita está? Y súper iluminada, ¿eh? Digo, independientemente al tipo de religión que cada uno maneje, no está por demás, pues conocer las iglesias, sus construcciones, sus imágenes y demás, vale mucho la pena. Recen o no recen, pero siempre obviamente con el respeto que se merece cada lugar, ¿no? Miren, ahí hay otro jardincito
Está muy iluminado en las noches, se ve muy bonito. Y además abajo tiene un estacionamiento que es muy grande, muy cómodo si vienen en carro. Ahí lo pueden dejar, es seguro, es barato. Está bastante bien ese estacionamiento. Pero lo que les iba a decir es que aquí en Querétaro no se levanta la gente tan temprano, o por lo menos no empieza a abrir los negocios tan temprano. Es alrededor de las 10:30, 11 de la mañana cuando empiezan estos tipos de tianguis que les voy a presentar. Miren qué bonito se ve todo, muy acomodadito, muy en el centro para tener espacio para que la gente camine. Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido para que vean el tipo de cosas que venden aquí. Miren, para empezar aquí están las muñecas. Qué bonitas. Las muñecas de listones. Y aquí la señora las vende. Están muy bonitas. A la gente que le gusta llevar ese tipo de muñecas, pues vale la pena que ahí se las compren. Y no les regaten, por favor, a la gente que vende artesanías, porque siempre que son artesanías, ahí llegamos. ¿Y en cuánto me lo da? Ay, no, está muy caro. Ay, no sé qué. Ah, pero no vayas a Louis Vuitton, porque ahí no regateas, ahí te cuestan miles y miles de pesos. Y pues ya, si te dicen 30 mil, pues los pagas y los tienes y ya. Pero si son artesanías, ahí anda uno regateando. Miren qué bonitas cosas hay. Unos con sombreritos también. ¿Ya vieron? Y aquí puedes pasártela muy a gusto. Venden cosas para colgarte en el cuello. Ropa, playeritas, pulseras. Aquí son cosas para niños, por ejemplo, para la destreza, para que ya aprendan a jugar algo, porque nada más están con el celular todo el tiempo. Aquí estas señoras también siguen vendiendo cosas en el piso, que es muy tradicional y muy padre, porque ese tipo de cosas como que te regresan, ¿no?, el tiempo. Miren aquí, puras piedras preciosas, muy bonitas. Que ahí les preguntan ustedes al que vende, y les dice para qué es cada piedra, para qué te sirve, para qué te ayuda, cómo cuidarla, cómo llenarla de energía. Ellos te dan todos los tips para que obviamente le saques el mayor provecho a la piedra que compres. Estas son las que les digo que son que para las buenas vibras, esas rojas y todo. O para alejar a los envidiosos, que ya ven que se dan en maceta. Pero no les hagamos caso. Miren, acá hay bolsas. Bolsas también hechas a mano. Miren qué bonitas. Y no tienen que ser ni Vuitton, ni Gucci, ni ninguna de esas carísima. ¿Cuánto vale esta bolsa, señor? Esa, 220. 220 pesos. Gracias, señor. Fíjense, 220 pesos. Que eso es más o menos como 10, 11 dolaritos. Es nada. Y aquí hay cosas de arte. Miren, pinturas. Miren, esculturas chiquitas. Miren qué bonitas. Figuras de todo tipo. Miren este caballito. Está muy, muy, muy bonito. Miren esta mujer aquí, tallada en madera. ¿Ya vieron qué padre? Las rosas. Para quienes les gustan este tipo de cosas en su casa, o la oficina, o en cualquier lugar, o la biblioteca, qué sé yo. ¿Cuánto vale esta muñeca? Esta es 7 mil pesos. ¿En qué está tallada, joven? Es madera tallada a mano. Madera tallada a mano. Está bien bonita. Muchas gracias, señor. 7 mil pesos, que son... ¿Cuánto es? Bien. Pues como, ¿qué? 350... No, 350. Bueno, no sé cuántos. Sí, creo que $350 más o menos. Sí, exactamente. $350. La verdad es que está bien barato. Miren estas cosas también. Hay todo tipo de trabajo artístico. Vean la Torre Eiffel, qué padre se ve. Miren. Miren qué bonita está. La Frida Kahlo. ¿Ya vieron? Miren los enamorados. Las mariposas, todo está bien bonito. Las calaveras, la bailarina. No, todo está bien padre. Está muy, muy bonito, y además no está nada caro. Les repito, comparado con lo que hacen en otros lados. Y bueno, ya dimos la vuelta y regresamos nuevamente al centro de Querétaro. Del otro lado es que estaba yo cuando inicié esta grabación.
y ahorita ya me encuentro del otro. Pero les quiero decir que si vienen aquí al centro de Querétaro, que está donde pasa la avenida Pasteur, bueno, pues pueden venir a este lugar que se llama 1810. Es un restaurante que tiene un buffet bien rico, de verdad bien rico, y una atención súper. Y no me están pagando por decírselos, lo que pasa es que ahí desayuné. Aquí hay otro que se llama el Mesón de Chucho el Roto. Ahí vine alguna vez y también está muy rico. En fin, hay varios tipos de restaurantes en donde vale la pena. Miren aquí, la calavera. Miren qué padre está. Aquí de verdad se la pueden pasar muy, muy, muy bien, muy a gusto, muy rico. Allá, que él es un hotel boutique, eso que estamos viendo ahí, es un hotel boutique, que también está muy bonito por dentro. De esas casonas antiguas que vale mucho la pena conocer y quedarte ahí y disfrutar desde sus camas hasta todas las amenidades que tienen. Y bueno, pues este es el centro de Querétaro. Ahorita lo recorrimos muy, muy rápido, pero vale la pena ir paso a paso para que lo disfruten y pues puedan conocer cada parte de este lugar. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir conociendo lugares y poco a poco se los iré presentando. Miren la fuente de los perritos. Muy bonito Querétaro, de verdad. Se los recomiendo mucho. Y los dejo pues con más imágenes de este espectacular lugar a 2 horas de la Ciudad de México, en el estado justamente de Querétaro. Pues como pueden ver, nos encontramos justo en la entrada al convento y vamos a conocer ese jardín impresionante donde dicen que, bueno, solamente aparecen estas espinas en forma de cruz, una casualidad enorme y muy misteriosa que pasa aquí en el convento de la Santa Cruz. Voy a entrar, vamos a grabar únicamente el recorrido por el jardín. Por respeto no vamos a hablar, solamente les vamos a presentar lo que vemos ahí adentro, pero acompáñenme a conocer el convento de la Santa Cruz por dentro y ese jardín impresionante de las crucecitas hechas por la naturaleza, por los árboles, en este lugar que se llama el convento de la Santa Cruz. Obviamente es un arbusto que después toma la forma del árbol, por eso no está tan grande, ¿no? Un árbol que tiene esa edad, pues obviamente es muy, muy grande, y aparte el tronco también se desarrolla muy grueso. Pero como este es un arbusto, por eso también, o sea, hay que ver cuál es la diferencia, ¿no?, entre arbusto y árbol. ¿Me podrías repetir quién fue la persona que lo...? Uh-huh. Es Fray Antonio Margil de Jesús. ¿En qué año? 1683, que llega un grupo de franciscanos desde Mallorca, España, hasta acá a inaugurar los colegios de propaganda FIDE. Esos colegios ya existían en Europa y eran muy importantes porque por medio de ellos evangelizaban a lo que ellos le llamaban naturales o paganos, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, empiezan a evangelizar a lo que son los árabes, sí, precisamente. Entonces, tenían que aprender la lengua nativa de estas personas para después llegar a evangelizarlos. Y obviamente, por medio de la evangelización, también los letraban y los enseñaban a hacer ciertos oficios que, por ejemplo, hasta ahorita nuestros indígenas tienen. Por ejemplo, eso de tejer los sombreros, de repente los portafolios que hacen, todas esas cosas precisamente los enseñan los evangelizadores, ¿no? Incluyendo pues la ganadería, la agricultura, etcétera, etcétera. Para eso eran esos colegios. Y aquí en el convento de la Santa Cruz fue el primer colegio de propaganda FIDE, por eso es tan importante en América. En Europa, como le digo, ya existían, pero aquí en América fue el primero, por eso es tan importante. Después se hacen algunos otros en Zacatecas, en algunos otros lugares de la República Mexicana, pero este fue el primero. ¿Y es el único lugar donde se puede dar esta...? ¿La planta del árbol? Mire, esa es una pregunta muy común. Realmente lo que yo les digo es lo siguiente: es una planta y se puede reproducir, pero tiene sus características únicas. Por eso es que hay que entender que es único y que se puede reproducir en alguna otra parte. ¿Por qué es único? Porque si yo, por ejemplo, tomo una varita, una plantita, se puede reproducir, pero el problema es que si no se reproduce con las características que yo le dije, que era por medio de nódulos, la espina se modifica. Si usted se fija, la espina es muy derechita, es muy simétrica aquí en el convento. Pero si hace, ay, me voy a llevar una ramita, la planto, la espina se va modificando. Si, por ejemplo, cada año este se poda, si yo lo forzo
a que dé más flores, más cruces, la espina se va modificando. Entonces se cuida, tiene cuidados especiales para que sea único. ¿Qué tipo de cuidados son los que le dan? No se riega todos los días a la semana, o sea, como es una planta que es de las mimosas, o sea, tiene que regarse por lo menos, bueno, 3 veces a la semana, ¿no? Se poda 1 vez al año antes de que llegue la temporada de frío. Cuando se poda, se hace cuidadosamente, cada ramita se quita y después cada crucecita se escoge para que después vaya a la tiendita, que es uno de los sustentos de los franciscanos, ¿no? Realmente, esos son los cuidados especiales. Muchísimas gracias. De nada. Pues en este momento me encuentro en un lugar maravilloso, que bien podría decirles que se trata de Alemania, pero no es así. Ahorita les voy a explicar por qué. Se trata del santuario de Schoenstatt, aquí mismo en la ciudad de Querétaro, que es un santuario bastante bonito, bastante grande, lleno de árboles, lleno de tranquilidad, lleno de buena vibra, lleno de cosas muy, muy, muy bonitas. Quiero contarles que este santuario se creó aquí en México, aquí en Querétaro, desde 1980, y desde ese momento, bueno, empezó a crecer y a crecer y a crecer, y ahora hay otros santuarios del mismo estilo y de la misma religión católica en San Luis Potosí, en Monterrey y en otras ciudades, creo que también hasta en Ciudad Juárez. Pero bueno, lo que les voy a contar de este lugar es impresionante, porque fíjense que hubo un padre, José Kentenich, que fue el creador de este tipo de iglesia, llamémoslo así, porque la religión pues es católica finalmente, pero hagan de cuenta que dan la misa, las ceremonias totalmente diferentes, como más platicadas, como más humanas, como más de transmitir cosas buenas, más que estar leyendo lo que dice la Biblia o lo que dice los escritos o ese tipo de cosas. Es como más personalizado, como más espiritual, pero con más sentimiento, llamémoslo así, ¿no? No sé cómo explicárselos, pero la verdad es que se siente un rollo muy, muy bonito, una vibra muy especial, y de verdad vale la pena que conozcan este santuario Schoenstatt. Además, la Virgen que se venera aquí está muy bonita, tiene un bebé cargando y se ve preciosa, la verdad. Pero bueno, lo que les quiero decir, y les hablaba de Alemania justamente porque ahorita que caminemos y que encontremos la capilla que se encuentra aquí, van ustedes a entender de qué les estoy hablando. Es un lugar precioso, la capilla es una réplica exacta y de verdad que les va a encantar. Pero quiero comentarles que en este lugar donde me encuentro, hay ese letrerito blanco que pueden ver ahí atrás. Bueno, pues ese letrerito marca el camino de 100 pasos que está a partir de aquí, a partir de ahí. A partir de aquí son 100 pasos, se dice, hasta llegar a la capilla, donde les voy a contar qué pasa. Durante los 100 pasos se supone que debe ir haciendo uno la peregrinación pues tranquilamente, respetando y aparte orando, aparte pidiendo principalmente por la gente que trabaja aquí y por todos los sacerdotes, monjas y demás que han formado parte de esta comunidad, y obviamente por ti, por toda tu familia y por todos tus seres queridos. Pero al terminar los 100 pasos te encuentras con la capilla, que es una capilla muy bonita, muy chiquita, y ahí lo interesante es que entras, te hincas y agarras un lápiz y un papel, que ahí hay muchísimos lápices y papeles, y en el papel vas a escribir lo que le quieres pedir a la Virgen que ahí está venerando. Le pides lo que tú quieras, ya sea que sigan las cosas igual, que te cure de una enfermedad, que te ayude con el dinero, que te ayude con lo que ustedes quieran, con el problema que ustedes quieran o por quien ustedes quieran.
terminan de escribir, pueden agarrar 2, 3 papeles, depende, ya ven que luego nos agarra como el problemita bastante fuerte y se nos carga uno tras otro. Bueno, pueden agarrar los papeles que quieran, llenarlos, al terminar los doblan perfectamente y justo frente a la Virgen se encuentra un jarrón donde ustedes lo tienen que colocar. Ahí dejan su papelito, se persignan o se despiden de la manera que ustedes quieran y acostumbren, obviamente siempre guardando el respeto debido, y salen de la capilla. Quiero decirles que hay quien dice y jura y perjura que han recibido milagros insospechados, milagros que a lo mejor nunca se imaginaron, y eso es bastante bueno. Viene muchísima gente, principalmente los domingos a las 12 del día hay una misa muy bonita, como les digo, es de manera diferente, pero muy muy bonita, dura aproximadamente una hora y se llena absolutamente la parte de la entrada. Ya después todo el mundo camina justamente por donde vamos a caminar ahorita hasta la capilla y hace lo que les digo del lápiz. Así que bueno, para los que son creyentes o los que quieren conocer nuevas cosas o que quieren ver una capilla que es exactamente la réplica de una hecha en Alemania, pues vengan aquí a Schönstatt. Está muy muy cerquita del centro de Querétaro, unos 20 o 30 minutos yendo hacia la Plaza de Toros, y de la Plaza de Toros ya estás a medio camino, ¿sale? Entonces, bueno, voy a voltear la cámara, vamos a empezar a hacer el recorrido de los 100 pasos y nos vamos a encontrar con esta capilla hermosa y vamos a ir a escribir y a pedir por ustedes, por todo el mundo, por todas las cosas buenas, y pues esperemos poder regresar a Schönstatt, a Querétaro, porque de verdad que me está encantando esta aventura, ¿sale? Vamos a empezar a caminar los 100 pasos. Y bueno, pues aquí empezamos a caminar los 100 pasos. Vamos a ir. Aquí está el padre José Kentenich, que fue el creador de esta iglesia allá en Alemania y que después ya vino acá a México. Fíjense que eran unas monjas que se llamaban las Marías, junto con un padre que se llamaba José Pérez, los que realmente se encargaron de armar todo esto. Aquí vamos llegando casi a la capilla, pero véanla qué bonita es. Vean qué cosa más impresionante. De verdad cualquiera podría pensar que estamos en Alemania. Es un lugar en el que se siente y se proyectan muchas cosas bonitas. Así que de verdad vale la pena venir. Ahorita ya no voy a hablar porque tengo que guardar el debido respeto, pero sí quiero que conozcan un poquito la iglesia por dentro. Está cayendo la tarde aquí en Querétaro y obviamente también llegó el momento de casi despedirnos de la ciudad y además poder comer, pero lo vamos a hacer desde este lugar maravilloso que se llama Plaza Náutica. Está aquí en Juriquilla, en el estado de Querétaro, a tan solo que les diré 20 minutos, 25 minutos de la ciudad de Querétaro, del centro de Querétaro. Entonces es un lugar muy muy bonito, muy tranquilo. Como pueden ver, hay una presa que está increíble allá atrás de mí. Quiero contarles que hace algunos años, bueno, no había absolutamente nada más que una sola casa enorme, por cierto, y ahora ya están construyendo edificios, haciendo cosas muy muy bonitas. Seguramente harán hoteles por ahí para que ya después podamos pasar del otro lado y quedarnos de aquella parte que está muy bonita. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí en Plaza Náutica. Les vamos a dejar algunas imágenes para que ustedes conozcan un poquito de este lugar. Ustedes nada más pónganle a su Waze Plaza Náutica y llegan hasta aquí sin ningún problema. De verdad vale muchísimo la pena. La tarde está cayendo, como les dije. Y con esto nos despedimos de Mochileando Ando. Vamos a comer y de regreso a la Ciudad de México. Pero fue un placer platicar con ustedes, compartirles de este viaje que nos encantó. Y bueno, mi nombre es Jorge Carvajal y nos...